Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos a esta tercera sesión de este coloquio Libros, Lectores y Bibliotecas Virreinales. En esta ocasión, en esta tercera sesión de este coloquio tan interesante, como lo hemos visto los dos jueves anteriores, nos acompaña la doctora Verónica de León Hams, quien nos hablará de la biblioteca de Juan de Palafox y Mendoza, lo cual de entrada es ya interesante, sabiendo la belleza de este lugar ubicado en la ciudad de Puebla y por supuesto que conociendo simplemente las imágenes, las fotografías o la visita a los que han tenido la oportunidad a este lugar, pues ya nos podemos esperar que la presentación del día de hoy será igualmente majestuosa y bella. Bien, hablaré de la doctora Verónica de León Hamm, una breve reseña. Curricular, ella es doctora en letras por la Universidad Nacional Autónoma de México y su línea de investigación principalmente ha sido en torno a este interesante personaje, Juan de Palafox y Mendoza, cuya obra ha analizado desde los puntos de vista filológico y literario. Asimismo, ha incursionado en la poesía novohispana, la investigación bibliohemerográfica y la edición crítica de textos, cuyos productos son las dos ediciones críticas que hizo de la poesía palafoxiana y del manuscrito La navegación del alma, por las siete edades del hombre del año 1600 de Eugenio de Salazar, así también como del libro de estudios críticos comparativos de varias poesías espirituales de Juan de Palafox y Mendoza, publicado por Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM en el año 2005. Ha dictado varias conferencias en medios universitarios, cuyo trabajo se ha publicado en la revista anual del Pensamiento Novohispano entre los años 2003 y 2007, Memorias del Encuentro de Investigadores del Pensamiento Novohispano, que está disponible en línea en la Biblioteca del Diario de México, Los Albores de la Cultura Letrada, de 1805 a 2005, y en el libro anual del Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos de la Arquidiócesis Primada de México en el año 2013. Desde el año 2005 y hasta la fecha, se ha dedicado a la labor editorial y a la corrección de estilo, y actualmente labora en la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bien, esta es un poco la semblanza de nuestra ponente del día de hoy. Y bueno, antes de darle la palabra, le quiero recordar a todos los asistentes que por favor registren su asistencia. Ya en el chat de YouTube encontrarán el enlace para registrar su asistencia. Recuerden que es muy importante este registro. Y también recordarles que por favor hagan las preguntas que tengan, las que vayan surgiendo a lo largo de esta presentación. Y como cada semana les recuerdo que tenemos un breve desfase por cuestiones del streaming de aproximadamente un minuto. Entonces prevengan este tiempo porque no vaya a ser que al final terminamos nosotros y ustedes colocan una pregunta que no alcanzamos ya a leer. Entonces, por favor, háganlas con el tiempo suficiente. Bueno, dicho esto, ya no queda más que darle la palabra a nuestra destacada invitada y ponente del día de hoy. Doctora Verónica de León, adelante, por favor, tiene toda la palabra. Muchísimas gracias. No sé si logran verme. Voy a compartir pantalla. Vemos nada más su fotografía, no la vemos a usted. Ah, ¿mi pantalla sí la ve? Sí, la pantalla sí se ve. Bueno, aunque no me vean a mí. Pues muchísimas gracias por estar aquí acompañándome. Y pues tratando de aprender juntos sobre la biblioteca de Juan de Palafox y Mendoza, que es una maravilla de las maravillas de México y pues del mundo entero. Voy a comenzar haciendo una breve alusión a quienes me antecedieron en este seminario. Es muy importante porque es como hilar de un tema al otro para llegar finalmente
a esta biblioteca del siglo XVII, que es pues, muy importante para nuestra historia bibliográfica. En la primera sesión de este seminario, la maestra Elvia Carreño nos introdujo al amplio mundo del libro antiguo, las bibliotecas, su organización y los bibliotecarios. Y nos decía que las bibliotecas, desde su conformación, han ido cambiando de forma según la conceptualización que las épocas les daban. Podían ser un cajón, un nido, un armario, un baúl o un salón. Eran bibliotecas los espacios que conjuntaban libros, baúles y escritores. Quisiera que nos quedáramos con esta imagen en nuestras mentes para retomarla más adelante. Por su parte, en la segunda sesión, el doctor Miguel Ángel Romero nos hablaba de esa primera biblioteca de América, así entre comillas, formada en territorio novohispano que algunos historiógrafos agustinos atribuyen a Fray Alonso de la Veracruz y que fundó en el convento de Tirupetío en Morelia, Michoacán. Valga aclarar que otros historiadores dicen que realmente la primera biblioteca fue la fundada por Fray Juan de Zumárraga en el Colegio de Tlatelolco. En su exposición nos decía que de acuerdo con las fuentes utilizadas por de la Veracruz, se podría inferir qué títulos y autores pudieron haber conformado dicha biblioteca, así como a partir de los elencos de autores utilizados en sus obras. Y nos decía que esa primera biblioteca, compuesta de 60 cajones de libros, la obsequió el fraile al Colegio de Tirupetío. Vemos entonces a un hombre de letras, lector acérrimo y autor de los primeros manuales didácticos para estudiantes, además de fundador de colegios y profesor de teología en la Real y Pontificia Universidad, que quiso fundar bibliotecas, como por ejemplo la del Convento de San Pablo, y que a su vez dará origen a la de los jesuitas en el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo. También quisiera pedirles que se quedaran con esta imagen en la mente para poder retomarla al final de la charla. Muy bien, ahora entonces es el turno de platicarles sobre una de las bibliotecas más emblemáticas de México, no solo por su belleza o su historia, sino por ser la primera pública en América Latina y la única que conserva sus características originales como biblioteca novohispana. Entonces, mi exposición está compuesta de estos temas. Primero les voy a hablar de algo filosófico que les va a gustar. Es la biblioteca como el rincón de la conciencia. Para hablar de la biblioteca, pues tenemos que hablar sin duda de su fundador, quien fue Juan de Palafox y Mendoza. Después vamos a hablar cómo se fue acrecentando su acervo con las donaciones posteriores. Les voy a mencionar algunos de sus detalles, es muchísimo su descripción, pero no tenemos tiempo, nada más voy a hablar de algunos. Y luego voy a hablar sobre la biblioteca personal de Palafox, para llegar finalmente a la biblioteca como está en nuestros días. Muy bien, comenzamos con la biblioteca como el rincón de la conciencia. Permítanme. El filósofo francés Gaston Bachelard, en su famosa obra La poética del espacio, refiere que hay un lugar en donde los seres humanos buscan depositar su conciencia de estar. Es ese rincón en el que tomamos conciencia de nuestro ser y de nuestro estar en este mundo. Ese rincón luego se convierte en lo que él llama inmensidad íntima. La inmensidad, dice él, está en nosotros. Está adherida a una especie de expansión de ser que la vida reprime, que la prudencia detiene, pero que continúa en la soledad. En cuanto estamos inmóviles, estamos en otra parte. Soñamos en un mundo inmenso. Me gustó traer a colación este concepto porque pienso que ese rincón es nuestra biblioteca, la que está en nuestra casa o en nuestra escuela, en nuestra universidad o en nuestra comunidad. El espacio en el que la inmensidad del mundo y del conocimiento está en nosotros y a nuestro alcance. Y cuando pensamos en la Biblioteca Palafoxiana, no podemos dejar de pensar que fue un rincón en el que su creador, Juan de Palafox y Mendoza, depositó su conciencia de ser, estar y permanecer en este mundo. Mauricio Beuchot refiere que en el mundo colonial,
La biblioteca era una habitación religiosa en la que autores y lectores de las órdenes religiosas que habitaron al interior de los muros bibliotecarios contribuyeron a la construcción de una sociedad letrada e intelectual. Y dice él, vivir el mundo colonial es vivir en un mundo cultural habitado por órdenes religiosas, por instituciones educativas, por lugares monásticos, por conventos, por iglesias, por catedrales, y yo añadiría por bibliotecas, en los que dichas comunidades de creyentes cristianos se comportaron como una comunidad de autores y de lectores, combinación que posibilita la unión de la religiosidad y la intelectualidad. Así, en el transcurrir palafoxiano, la biblioteca es esa habitación en la que los textos, sus autores y lectores confluyen no solo para producir, transmitir y hacer perdurar el conocimiento religioso, sino también el profano. ¿Pero quién fue Juan de Palafox y Mendoza? Él nació en Fitero, España, el 29 de julio de 1600. Ocupó a muy temprana edad puestos administrativos y gubernamentales como fiscal de los consejos de guerra y de Indias. Fue visitador del Monasterio de las Descalzas Reales de Madrid y capellán y limosnero mayor de la emperatriz María. Les puse ahí una carita de asombro de limosnero porque no vayan a creer que quería limosnas allá afuera del castillo. No, el limosnero o el capellán era el sacerdote que impartía misa a la corte, al rey y a todos sus séquitos. Entonces era muy importante este puesto para Palafox a muy temprana edad, por cierto. Cuando estaba por cumplir los 40 años, adquirió la enorme responsabilidad de ser visitador general de la Nueva España y de los ministerios y tribunales y juez de residencia de tres virreyes, Cerralbo, Cadereyta y Villena. Y ahí tienen otras dos caritas de asombro, porque el visitador pues no nada más era que visitara las colonias. Este puesto era muy importante. El rey había designado a Palafox como aquel vigilante de lo que pasaba en Nueva España, porque le habían llegado noticias de que había problemas. Lo manda a revisar qué estaba pasando y encuentra muchos, muchos problemas aquí en Nueva España. Emite un informe, lo manda al rey, le gusta tanto que le dice, ¿sabes qué? Tú vas a ser el próximo virrey. Y desplaza a los predecesores y se convierte también el noveno es obispo de la Puebla de Los Ángeles, arzobispo de México, virrey interino al sustituir al marqués de Villena, porque había un rumor de que su primo, el duque de Braganza, era el principal cabecilla de los insurgentes de Portugal y pensaban que no fuera a venir la insurrección acá a Nueva España. Entonces, por eso mejor lo quitaron y ponen a Palafox. Bueno. Si pareciera poco, Palafox además ocupó otros cargos, como el de capitán general de todas las fuerzas militares, presidente de la Real Audiencia de México, creador de las constituciones de la Real y Pontificia Universidad de México, etc. Como tiene, leen ahí la frase de hasta abajo, nadie había ejercido simultáneamente todos estos cargos en un mismo momento. Por lo mismo, Palafox llegó a tener poderes en muchos y variados ámbitos. Durante su interinato de 5 meses como virrey, Palafox brilló en los ámbitos político-administrativos y como obispo también destacó en los círculos literarios y culturales. Muestras de ello son la construcción de los seminarios de San Pedro y San Pablo que añadió al antiguo colegio de San Juan Evangelista, conformando los llamados colegios palafoxianos. La donación de su biblioteca también y la conclusión de la construcción de la Catedral de Puebla, consagrada el 18 de abril de 1649. Además, según reza su autobiografía, Palafox realizó otras obras, como la reparación de más de 50 iglesias, fundó un colegio de huérfanas y edificó las casas episcopales. Más adelante hablaré del Palafox escritor. Bueno. Sin embargo, sus triunfos se verían opacados por la querella que sostuvo con la Compañía de Jesús.
a razón de que el 6 de marzo de 1647, Palafox solicitara a los jesuitas poblanos las licencias ministeriales para confesar y predicar. Como muchos no las tenían, o bien se tardaron en entregarlas, les prohibió oficiar misas e impartir los sacramentos. Incluso, so pena de excomunión, prohibió a los feligreses confesarse con jesuitas y oír sus sermones. Por otro lado, le cobró a la Compañía de Jesús los diezmos que se negaban a pagar, lo que les generó una gran molestia. Además, quitó 34 doctrinas de indios a las órdenes religiosas franciscanas, dominicas y agustina y se las pasó al clero secular. Todo ello, como bola de nieve, se convirtió en un alud arrasador de magnitudes inconmensurables. Surgieron dos bandos, los defensores de Palafox, llamados los juanetes, y los partidarios de los jesuitas, los llamados palancas. Además, Palafox, en su afán por cumplir con el rey y con el Concilio de Trento, se ganó la enemistad del virrey, conde de Salvatierra, del arzobispo de México, Juan de Mayosca y Zamora, y de la Inquisición. No voy a hablar aquí del tema de las querellas entre Palafox y los jesuitas, porque ya es un tema muy vasto que ya abarcaron otros autores. Se los menciono por si gustan anotar. Gregorio Bartolomé, en su obra Jaque Mate al Obispo Virrey, siglo y medio de sátiras y libelos contra Don Juan de Palafox. José Ferrer, El Obispo Palafox y los Jesuitas. Y Genaro García, sus documentos inéditos son muy raros para la historia de México. Don Juan de Palafox, su virreinato, sus contiendas con los jesuitas. Bueno, ahí les pongo. El Papa y el Rey fallaron a favor de Palafox. Todavía no lo sabía Palafox. Era tanto el pleito y tanto el miedo que se tenía por tanta discusión, que mejor Palafox huyó de Puebla. Del 18 de junio al 5 de julio de 1647, atravesó los montes en compañía de un criado y de su capellán, hasta que consiguió refugio en la casa del capitán Juan de Salas Valdés y su esposa Josefa Mayo, lugar que el propio Palafox bautizó como San José de Chiapa, en donde permaneció oculto hasta octubre. Y quise compartirles esta pequeña o muy grande anécdota porque es una de mis experiencias más gratas. Tuve la oportunidad de que el 6 de octubre del 2018 acudí a la catedral, a la ceremonia de entronización de la imagen de Palafox en la Catedral de Puebla. ¿Qué quiere decir entronización? Esa imagen que ven ustedes ahí de bulto es de tamaño real y el ropaje que lleva es el original que utilizó Palafox. La idea era elevar esta imagen con una ceremonia religiosa al trono celestial. De eso se trata. Ese mismo día se celebró en San José de Chiapa también otra ceremonia, y tuve la oportunidad de ver esa pequeña ventanita que ven ustedes. Allí es donde estaba el escondite de Palafox. Como ven, es un pequeño cuartito, y vayan escuchando cómo lo describe Palafox en su diario. Dice: el día siguiente, 5 de julio, reconocimos el aposento que tiene 19 pies de ancho y 27 de largo, es decir, 6 metros de ancho por 8 metros de largo, el cual cubría y disimulaba por 2 cuadros de la sala antecedente, uno de San Pedro y otro de San Pablo, y con un estante en medio en que estaba una imagen del niño Jesús. La imagen del niño Jesús siempre va a acompañar a Palafox. Y habiendo aderezado decentemente un altar, comenzamos a gozar de esta cárcel muy gustosa. Bueno, fue hasta octubre de 1647 cuando Palafox, al enterarse que el rey había declinado a favor suyo, decidió dejar su refugio y regresar a Puebla. No sería sino hasta mayo de 1648 cuando el Papa Inocencio X firmaría el famoso breve que daba razón a Palafox. Como consecuencia de todos estos conflictos políticos, administrativos y eclesiásticos con la Compañía de Jesús,
En el año 1650, por orden real, Palafox se vio obligado a abandonar el territorio mexicano para ocupar la cabeza de la diócesis del Burgo de Osma, en la ciudad de Soria, España. Su obispado en aquel remoto lugar duró 6 años, durante los cuales se dedicó a labores meramente pastorales y literarias. Murió el 1 de octubre de 1659, cuando contaba con tan solo 59 años de edad. Y aquí les quisiera contar una anécdota que él mismo narra en su autobiografía, en La Vida Interior, que cuando regresa a Osma y su vida se vuelve demasiado monótona, él ya no tiene todos los cargos que tenía en Nueva España, empieza a deprimirse. Entonces, él comienza a hacer misión pastoral y una anécdota que él cuenta es que sale, él siempre se levantaba a las 3 de la mañana, déjenme decirles. Primero a las 4 de la mañana y luego ya dice que a las 3 de la mañana. Entonces, era muy madrugada. La anécdota cuenta que cuando sale al campo a hacer misión pastoral, les agarra la noche a él, a su capellán y a su criado, y empieza una tormenta muy fuerte. Tanto que las mulitas en donde ellos iban montados no pueden andar por el lodazal que se había formado y deciden bajar de las mulas e irse caminando hasta llegar a la casa obispal. Pasaron como unas 2 o 3 horas y Palafox manda traer o bueno, a buscar a las mulitas que estaban perdidas por el monte. ¿Y cuál va siendo su sorpresa? Que al abrir la puerta, las mulitas ya estaban ahí afuera. Dice Palafox que su imagen del niño Jesús, que había quedado entre las alforjas de las mulitas, las había guiado para regresar a casa. Esta anécdota a mí me lleva a pensar que es un Palafox que se esfuerza mucho, pero que enfermó por esa labor que hacía. No se sabe de qué murió, por eso se las cuento. Porque nada más dice que murió de enfermedad, pero no dice cuál. Entonces, esta anécdota que les cuento a mí me gusta narrarla porque me da la impresión de que él muere ahora sí que en el ejercicio de su deber. Pero bueno, a pesar de todo, los defensores de Palafox comenzaron su causa de beatificación en la segunda mitad del siglo XVII. No sin intensas luchas por parte de la Compañía de Jesús para detenerla, pues sí, pues era su enemigo. Cuando finalmente el rey Carlos III determinó expulsar a los jesuitas de territorios españoles, incluyendo la Nueva España, los defensores de la causa de beatificación la retomaron tanto en México como en España. Cabe recordar que los procesos diocesanos para la causa de beatificación de Palafox comenzaron en 1665, cuando todavía Palafox creo que estaba todavía aquí en Puebla, y en 1666 en Osma. Tuvieron que pasar 352 años después de la muerte de Palafox para que el 5 de junio de 2011 se llevara a cabo la beatificación de Palafox. Esta imagen que ven ustedes en la parte inferior, yo la tomé. También tuve la dicha de acudir a las ceremonias de beatificación en 2011. Bueno, su fiesta litúrgica se celebra el 6 de octubre. Ahora vamos a hablar ya de entrada a la Biblioteca Palafoxiana. ¿Por qué es única biblioteca novohispana del mundo? El 5 de septiembre de 1646, Palafox y Mendoza donó su colección personal de libros y objetos a los colegios de San Pedro, San Pablo y San Juan Evangelista de la ciudad de Puebla. Por ser muy útil y conveniente, hubiese en esta ciudad y reino una biblioteca pública de diversas facultades y ciencias, donde todo género de personas, y en particular los eclesiásticos seculares y regulares, y otros profesores de las letras cursantes y pasantes puedan estudiar como les convenga, por la grande falta que suele haber de libros en estas partes, por traerse de otras tan remotas y no haber en ellas número de impresiones y comodidad de papel para poderlas haber
en cuya consecuencia, a nuestra costa, dice él, hemos adquirido y juntado una librería de diversos autores, ciencias y facultades de la sagrada teología, sacros cánones, leyes, filosofía, medicina, buenas letras, que consta de 5.000 cuerpos, poco más o menos, que al presente tenemos en sus estantes con su rejería de alambre y otras curiosidades a ellas destinadas. Para quienes no estén muy familiarizados, la palabra librería en ese momento, en esos tiempos, hacía referencia a bibliotecas, porque más adelante voy a hacer referencia a la palabra librería. Dicha donación estuvo avalada por el escribano público Nicolás de Valdivia y de las Rodelas, y como testigos firmaron el comisario de los franciscanos Fray Buenaventura de Salinas, el deán de la catedral Don Juan de la Vega, el maestro escuela Don Miguel de Poblete, el mercedario Fray Juan de Herrera y el tesorero del colegio de San Pedro, el licenciado Francisco Moreno. En esta y la próxima diapositiva que ustedes van a ver, no las vamos a leer porque es mucho texto. Solamente resalté que hay documentos que hablan de que la donación no fue de 5.000 cuerpos, sino de 6.000 o incluso de 4.000. Si ustedes me lo permiten, si tenemos tiempo al final los podemos leer, pero bueno, todos estos documentos hablan de otros elementos muy importantes para saber qué pasó con esa donación. Si tenemos tiempo, lo podemos ver más adelante. Pero miren ustedes cómo hablan de que hay 4.000 libros o 6.000. Bueno, gracias a la apreciación de la maestra Elvia Carreño, ahora se sabe que después de haber hecho la catalogación completa de la biblioteca, solo se encontró un ejemplar con el Ex Libris de Palafox. Y si hacemos a un lado aquellas obras que poseen marcas de propiedad de otras personas de otros lados, lo más cercano a la realidad es que son 4.000 ejemplares. Además de los libros, hizo donación de, y esto es una cita textual, sus estantes y su rejería de alambre, dos globos celeste y terrestre, de a vara y media de alto, una piedra imán armada, un espejo de quemar acero, una caja aforrada de terciopelo negro de Castilla llena de instrumentos matemáticos y compases, con dos pantómetras y una esfera pequeña dentro, y dos astrolabios de pesar el sol, una ampolleta guarnecida de ébano de 3 horas, dos bufetes de jaspe que llaman de tecal, y todos los mapas y cartas de marear y demás instrumentos y pinturas fijas, además del retablo. De ese retablo les voy a hablar más adelante. Y adorno de la capilla que estaba fabricado en el Colegio de San Pedro, todo lo cual había sido apreciado en 15.000 pesos de oro común. En el acta de donación se explica que dicha biblioteca será muy útil y conveniente tanto para la ciudad como para todo el reino de la Nueva España y se ubicaría en el Colegio de San Pablo. Y en este, cito, está hecha y acabada una sala alta muy capaz donde cómodamente puede estar la dicha librería a uso de sus colegiales, agregada y adjudicada a los propios colegios de San Pedro, San Pablo y San Juan, donde puedan estudiar para ejercitarse después en actos literarios. Así los dichos colegiales, como todas las demás personas eclesiásticas y seculares que de esta ciudad y obispado se quieran aprovechar de la dicha librería. En un manuscrito que consta de 600 hojas, titulado Instrucciones para el Obispado de la Puebla y sus Gobernadores, el obispo también expresó los motivos de la donación de su biblioteca, además de la falta de libros que había para estudiar. Una de las cosas que he juzgado por muy necesaria en estas provincias y obispado es una librería pública y común en donde los pobres y otros que no tienen copia de libros puedan cómodamente estudiar, y por esto las razones siguientes. La primera, porque se van consumiendo los libros que hay en estas provincias, parte con la polilla, que aquí los maltrata mucho, parte con venderlos para deshacerlos en cartones y para chocolate,
y otras cosas que no perdonan, tal vez ni a los libros sagrados, y me ha obligado a prohibirlo con censuras. La segunda, porque aquí hay muy pocas o raras impresiones ni frecuencia de comercio con las de Europa. Y si bien algunas veces vienen libros, pero la mayor parte son inútiles. Y así es necesario que se conserven para lo público los que son útiles y convenientes. La tercera, ¿por qué estas públicas bibliotecas, en partes tan remotas, pueden ser muy necesarias en la turbación de las opiniones a que está expuesta la inteligencia humana? Y accidentes de los tiempos, pues suelen suceder en los públicos estados de los reyes controversias generales y despertarse cismas y divisiones, y así siempre será conveniente conservar las librerías y donde no las hubiere, fundarlas. La cuarta, porque habiendo fundado estos colegios, estudios y cátedras, muy conveniente será dentro de ellos dejarles una librería donde puedan en todo género de facultades y ciencia aprender y ejercitarse sin costa y con comodidad y utilidad común. Otro documento que es digno de resaltar son las ordenanzas para la librería de los colegios, cuyo autor es Francisco Fabián y Fuero, uno de sus siguientes contribuidores a que el acervo se acrementara. De él vamos a hablar más adelante. En donde se expresa que el objetivo de la creación de una biblioteca era el de fomentar y adelantar los estudios en nuestros colegios seminarios de San Pedro y San Juan, después de haber establecido en ellos el método de estudio con arreglo al que las soberanas disposiciones del rey mandan en las universidades, estimulando la mejor crianza e instrucción de la juventud en todo género de letras, estudios, facultades, extensión y perfección que conviene. En una parte de las ordenanzas se dice que la biblioteca se creó para el beneficio común de toda la diócesis poblana y particularmente para los pobres en quienes por la falta de libros se han frustrado los progresos en las letras. También se creó como depósito cultural de todo aquello que sucediera en el continente americano. Así lo dicta la ordenanza 18. Será de mucha importancia y ordenamos tengan también este cuidado los bibliotecarios, el recoger en la librería los papeles, sermones y otras piezas que suelen imprimirse en el reino, es decir, la Nueva España, cualesquiera otros documentos que se puedan encontrar de la América, bien sean impresos o manuscritos o en caracteres de los indios. Fíjense qué importante. De las 20 ordenanzas extraigo un bello pensamiento de Fabián y Fuero. Dice él, hemos seguido en esto el espíritu de su incomparable fundador, don Juan de Palafox y Mendoza, cuyo infatigable celo, no contento con sacar de cimientos y completar la obra de los expresados seminarios, les dio la prueba más expresiva de su amor en la donación que les hizo, en utilizar del público de toda su librería, que siempre ha merecido y tenido justamente el renombre de biblioteca pública. De acuerdo con este documento, el bibliotecario fue el licenciado Bartolomé de Sos, es decir, Bartolomé de los Mártires, que fue rector de los colegios. Sobre el horario, Fabián y Fuero escribe: asimismo ordeno que los que hubieren de usar de la librería sean personas de satisfacción y desde las 7 hasta las 10 de la mañana y desde las 3 hasta las 5 de la tarde, si no es que algunos se encierren para hacer alguna lección, o sea, lección, y entonces que cuide de lo conveniente el que fuere bibliotecario. El bibliotecario debía guardar el orden, pero sobre todo no debía permitir la extracción, voluntaria o no, de ningún libro. Cito, si nombráremos bibliotecario para que tenga cuidado de esta librería, declaramos pierda el oficio si permitiere o dejare sacar libro alguno de la dicha librería. Y reservamos en nosotros, la tenencia de las llaves de la dicha librería por los días de nuestra vida. Y para después de ello, las tenga el bibliotecario que hubiéremos nombrado y a su falta, el rector de dichos colegios,
o la persona que nombraron. La labor del bibliotecario está muy bien especificada en los documentos. El funcionamiento de la biblioteca debía estar normado bajo un reglamento que estaría al cuidado del bibliotecario en turno. También vigilaría el horario de servicio y a los usuarios que cumplieran con lo estipulado. Sería quien sacara y devolviera el libro del estante, así como supervisaría al estudiante de confianza que le ayudaría en las labores. Limpiaría los libros cada 2 meses. Guardaría en duplicado la memoria o catálogo de los libros. Y junto con el tesorero, el prefecto de estudios o conservador y el rector auditarían la biblioteca para verificar la existencia o falta de libros. Sobre las condiciones de uso de la biblioteca, el documento dice: ordeno que se les haga notorio a los que vinieren la censura de su santidad para que no se puedan sacar libros de ella ni prestados ni de otra manera, y no se deje entrar en la librería a persona alguna que sea sospechosa de que ha de contravenir estas prohibiciones, y siempre esté el bibliotecario o un colegial de su satisfacción con los que estudiaren en la librería. Asimismo, ordeno que no se abra más que dicho cajón o parte de donde se saca el libro o libros que hubiere menester el que usa de dicha biblioteca, digo librería, y en acabando de leer se vuelva a cerrar, y que a ninguno se le dé la llave, sino que el bibliotecario o su teniente abra, entregue el libro y vuelva a cerrar el cajón y después la librería. Teniente es el que tiene, es decir, el que tenía las llaves del libro. Cada 2 meses se limpien los libros y se ponga en ellos algún algodón para que se conserven, y esto lo hagan los colegiales, dándoles 20 pesos a todos los que acudieren por el trabajo. Y porque aunque consta la dicha librería de cerca de 5.000 cuerpos de libros, faltan algunos, y es bien que se vayan comprando de nuevo para su mayor conveniencia y mayor plenitud. Ordenamos que en pagando las obras de los colegios, cada año se separen 300 pesos, los cuales se compren de libros en España. Ahora vamos a hablar cómo es que se acrecentó de esos 5.000 cuerpos a los más de 75.000 que tienen ahora. Las donaciones posteriores. El obispo que sucedió a Palafox fue Diego Osorio Escobar y Llamas, quien ocupó la silla obispal hasta 7 años después de que saliera Palafox de Puebla, y dejando la vacía de presencia y de relevancia eclesiástica, política, administrativa, cultural y educativa, y sobre todo impregnada de las luchas que sostuvo con los jesuitas. Posiblemente todo ese ambiente hostil menguó el interés de Osorio Escobar, en el interés que tuvo por la biblioteca. Lo que sí es cierto es que lo único que le importó fue continuar con la terminación de la construcción de la catedral. Más tarde, entre 1676 y 1699, el obispo Manuel Fernández de Santa Cruz y Sahagún, aquel que ustedes recordarán que es famoso por la carta tenagórica de Sor Juana, motivo de otra conferencia, él, Manuel Fernández de Santa Cruz, donó sus propios fondos bibliográficos. El biógrafo de él, de Fernández de Santa Cruz, el fraile Miguel de Torres, dice: mandó ampliar los espacios a la pieza y añadiendo estantes, aumentó la librería, donándole el generoso príncipe la suya, o sea, él, ¿no? Fernández, que era selecta y numerosa, a que añadió su magnanimidad el cuidado que tenía en que cada flota se comprasen todos aquellos libros nuevos y exquisitos que venían de la Europa, ya que para que no hubiese falta de ellos, y ya para que sirviesen de resguardo a los más usados, con que llegó a ser en tiempo de nuestro príncipe una biblioteca tan copiosa, que decía su excelencia ilustrísima del señor don Manuel, era aquel armario de letras. ¿Recuerdan lo que nos decía la maestra? Una biblioteca como concepto de armario, aquí lo nombran, armario de letras, una de las más preciosas joyas que había en toda su mitra. En 1708 y 1721,
Pedro Nogales de Dávila, prelado de la Catedral de Puebla, también donó sus libros, junto con las mesas de madera y tecal. Pero será Francisco Fabián y Fuero un excelente de la biblioteca por incrementar. En 1771, Francisco Fabián y Fuero, obispo de Puebla, donó su biblioteca personal, según consta por una escritura ante notario con año de 1771. Dice, otorga y que hace gracia y donación de todos los libros que el presente tiene y posee su señoría ilustrísima, y los demás que en lo sucesivo pueda adquirir, y que se hallaren al tiempo de su fallecimiento en la sala de su estudio y demás partes de su residencia, sin reservación de alguno de ellos, para que inmediatamente a dicho su fallecimiento se pasen y coloquen a la librería de los nominados colegios. Debido a la expulsión de la Compañía de Jesús de nuestro país en 1772, Fabián y Fuero rescató las bibliotecas de los colegios jesuitas del Espíritu Santo, San Ildefonso, San Jerónimo, San Ignacio y San Javier, y los integró a la Palafoxiana un año más tarde. Para 1773, inauguró la nueva construcción donde se colocaría la biblioteca, que es la que hasta ahora existe, y que en honor de su fundador llamó por vez primera Biblioteca Palafoxiana. Los nuevos reglamentos los redactó Fabián y Fuero en San José de Chiapa. Ya ustedes conocen que San José de Chiapa era el lugar donde se refugió Palafox. Se debe a Fabián y Fuero la construcción de esa iglesia. Es el templo en conmemoración, en honor de Palafox. A él se debe. Y ahí fue donde redactó estos nuevos reglamentos. Su bibliotecario en ese entonces fue el licenciado Manuel del Castillo, rector del Colegio de San Jerónimo y catedrático de Bellas Letras. El acervo se incrementó también por la donación de 20.000 volúmenes del obispo Francisco Pablo Vázquez entre 1830 y 1847. A Vázquez se debe la continuación del tercer nivel de la biblioteca. Al final de ese periodo, Puebla sería tomada por los Estados Unidos en la invasión norteamericana de 1847. En 1850, la Biblioteca Palafoxiana también aumentó su número por la donación de 11.000 volúmenes provenientes de las arcas de don Francisco Irigoyen, canónigo y deán de la Catedral de Puebla, los cuales se alojaron ya en el tercer nivel de la biblioteca. Ahora vamos a hablar de algunos detalles de su composición. En 1773, con motivo de la inauguración del nuevo local edificado por Francisco Fabián y Fuero, anónimamente alguien hizo una descripción muy detallada del recinto. Este texto es largo, por lo que aquí solo mencionaré algunos ejemplos. La descripción del exterior de la puerta principal, y que hoy en día, por desgracia, ya no existe, es la que sigue. La fachada de la puerta principal de la librería, que guarda también la proporción sesquialtera, es decir, el entero más la mitad de este, tiene una portada de ladrillo al estilo corintio, y las columnas son unos estípites exquisitamente labrados, todo lo cual imita con mucha propiedad el color y vetas de jaspe. En medio de su pabellón y a los lados de la puerta, los dos escudos de las de vuestro señor don Juan de Palafox y Mendoza, que son las del corazón con el crucifijo, que ahí así permanecen, y las de la casa de Ariza. La casa de Ariza es de donde provenía Palafox, su linaje, pues. En el umbral de la biblioteca había varias inscripciones. En el lado derecho había una que en latín, traducido, dice: he aquí que tú permanecerás callado. En silencio escucha las palabras de los sabios, los libros, ¿verdad? Y también ahí cerca había una cuarteta que decía: entre, a callar te sentencio, pon un candado a tus labios,
Los libros que hallarás sabios son. Óyelos en silencio. Hoy en día, la inscripción que está a las afueras dice: el que se halla en un beneficio sin libros, se halla en una soledad sin consuelo, en un monte sin compañía, en un camino sin báculo, en unas tinieblas sin guía, entre muchas pasiones sin defensor ni remedio. Esto me ha puesto en deseo de dejar la librería que he juntado desde que sirvo a vuestra majestad, que ya es de las mayores que yo he visto en España, accesoria a estas casas episcopales y en pieza y en forma pública, y tal que pueda ser útil a todo género de profesiones y personas. Al fondo de la biblioteca se encuentra el retablo dedicado a la Virgen de Trapani, que donó Palafox junto con los libros y que había traído de Alemania. ¿Por qué venía de Alemania? Bueno, ustedes se preguntarán. Es que Palafox viajó, ¿se acuerdan que era el limosnero de la hermana del rey? Era una muchachita de 13 años, me parece. Entonces, él acompañaba y ella viajaba mucho. Entonces, él de hecho viajó a muchos países de Europa, incluso hasta Asia. Y de hecho tiene varios libros, uno sobre Alemania, otro sobre China, en fin. Entonces, por eso Palafox dice, se trajo este cuadro desde Alemania. Con la reconstrucción del nuevo edificio, este retablo se amplió con un cuadro de Santo Tomás de Aquino, reconocido como el ángel custodio de las escuelas, porque ahí estaban los colegios, ¿cierto? Que originalmente se encontraba en el retablo de la capilla de los colegios. Y en la cúspide se encuentra un Espíritu Santo de escultura, esparciendo los rayos de luz de la sabiduría. Si ustedes pueden leer ahí la cartela que va a los pies de la Virgen, en latín, pero su traducción es María, trono de la sabiduría. Miren qué bellezas, qué bellezas. Son unos grabados. Con motivo de su nueva ubicación, se mandaron a hacer dos grabados en lámina de cobre, los cuales todavía existen y están en la biblioteca, por cierto. Les quería compartir unas imágenes, pero se veía el reflejo a través del vidrio y no me gustó, pero estos son pues los grabados por José de Nava. Pintados por Miguel Jerónimo Sendejas y grabados por José de Nava, quien además hizo otros varios grabados de Palafox que fueron insertos en algunas de sus obras. Miren qué bellezas. La descripción que viene al calce, ¿sí? Está dividida por letras, pequeñas letras. Ustedes no las van a poder quizás visualizar, pero son letras que van explicando cada una de las partes. ¿Sí? Bueno. A partir del año de 1773, la biblioteca contó con una adecuada organización temática. Si bien es cierto, ya existían métodos de clasificación previos a dicho año, el que se siguió en la palafoxiana fue, según palabras de Rafael Sánchez Vázquez, cito, un antecedente importante para el desarrollo de los sistemas de clasificación de bibliotecas. La persona que la inventarió y la catalogó fue el licenciado Antonio de Torres y Tapia. Palafox incluye en la carta pastoral número 8 una recomendación para tener clasificada la biblioteca. Dice así, los libros de la parroquia, bautismo, confirmación, difuntos y los demás, los conserven muy particularmente en el archivo y los tengan con buena orden y curiosidad y en ellos apunten todo aquello que convenga se haga en cada uno un índice alfabético o abecedario. En sus inicios, el acervo de la biblioteca se dividía de acuerdo con 26 temas que se incluían en 10 grandes rubros, que son los que ustedes ven allí, cuyos rótulos en latín, puestos en el siglo XIX, todavía pueden verse hoy día. Y son de religión, derecho, historia, oratoria, filosofía, gramáticas y vocabularios, literatura y poesía, humanidades y otros rubros. Por decirles algo de religión,
Punto número uno, expositores de la Sagrada Escritura. Y el cartel, Scripture Expositores. Segundo, padres y doctores de la Iglesia, Ecclesiae, perdón por la pronunciación de mi latín, Ecclesiae Patres et Doctores, colecciones de concilios, conciliorum, colecciones y así. Cada uno de estos temas tiene a su vez subtemas que forman los 26 de los que les hablo. Por ejemplo, en otros rubros está educación, miscelánea, colecciones diferentes y grabados. En literatura y poesía están autores y poetas clásicos y literatura, y así. A cada uno de los libros que componían las series anteriores se les asignaba un lugar y una clave. Así, cada libro tenía en el lomo los números del estante, casilla y lugar que ocupaba. Todos los datos se depositaban en un catálogo compuesto de 4 tomos forrados en pergamino, clasificando en ellos los libros por materias y orden alfabético de los autores. La organización no solo se reflejaba en las temáticas del acervo, sino también en el control de los ejemplares. Así, en las ordenanzas, en las que escribió Fabián Isfuero, la décima habla sobre la necesidad de marcar cada ejemplar. Dice así, a todos los libros de esta librería, además de la marca que debe tener del colegio, se ha de poner en los folios 10, 20 y 40 a cada una la inscripción que diga Colegio de San Juan. Si recuerdan, ¿verdad? Que el primer colegio que estaba fundado ya de hecho era el de San Juan el Evangelista, por eso la marca tenía que decir Colegio de San Juan. Y asimismo, se les ha de poner su tarjeta impresa del número que les corresponde en la librería, y de modo que un mismo número no corresponda a dos, guardándose este modo y orden. Bueno, ahora vamos a hablar de la biblioteca personal de Palafox. Palafox fue un escritor muy prolífico, tanto que sus obras, coleccionadas e impresas por vez primera entre 1659 y 1671, en 8 tomos, las coleccionó Fray José de Palafox, me parece que era su sobrino, quien dirigió los 7 primeros tomos, y también Fray Benito de Orozco, quien dirigió el último. Esa primera edición fueron reimpresas en Madrid en 1762, en 13 tomos, bajo el auspicio del rey Carlos III y de los Carmelitas Descalzos, en las prensas de Gabriel Ramírez. En esta edición se publicaron 22 obras principales y otras tantas circunstanciales de menor extensión. Ustedes pueden ver ahí una lista de todas las obras. Miren, ahí, por ejemplo, no sé si alcancen a ver, antes de 1649, Historia de la Guerra de la China, que les decía. Y al principio, en 1635, arribita dice, Diálogo Político de Alemania. Son las obras que les menciono que por sus viajes, él es autor de estas obras. Muy bien. Algunas de las portadas de sus obras son estas, son monográficas, porque si les presentaba yo las imágenes de la colección de 13 tomos, pues nada más aparecen los títulos de las obras. Estas son monográficas y presentan, como ya ven ustedes, pues hasta grabados, muy hermosos, ¿verdad? Muy bien. En la obra Vida Interior, que es la autobiografía de Palafox, sacada a la luz en Sevilla en 1691, que luego tomó el título de Confesiones y Confusiones, Cargos y Lágrimas de un Pecador Enormísimo por sus Grandes Culpas. Esta obra se incluyó, en esta obra se incluye un grabado de Palafox que diseñó el pintor Marcos Orozco, en el que se ve al obispo Palafox frente a su biblioteca personal. Y vaya que es personal, porque tiene exclusivamente obras de su autoría.
Obviamente debemos pensar que su biblioteca personal no solo se componía de sus propias obras, pues en otros grabados vemos que también hay obras de otros autores. Además de que, si hacemos el ejercicio que nos recomendaron la maestra Carreño y el doctor Romero en las conferencias que me antecedieron sobre rastrear los autores y los títulos que leyó Palafox, nos daremos cuenta que su biblioteca se conformaba por autoritas grecolatinos, filósofos, teólogos, historiadores, gramáticos, los padres de la iglesia, por supuesto, y un largo etcétera que nos llevaría a hacer otra conferencia. Por mencionar solo algunos, están los opúsculos de Roberto Bellarmine, las Confesiones de San Agustín y la Vida de Santa Teresa de Jesús. En esta diapositiva, ustedes pueden ver una recreación que hice de los estantes y qué obras se encuentran en él. Como se darán cuenta, los títulos en el lomo son abreviaturas de las obras de Palafox. Y en la recreación me di a la tarea de desatar la abreviatura y poner el título completo. Ahora, ¿cuál creen que es el libro que está sobre la mesa? Ni más ni menos que Confesiones y Confusiones, o sea, la vida interior. Qué bonito, ¿verdad? Bueno, esa es su biblioteca personal, la recreación de este estante. Bueno, en los grabados que les comentaba, que hizo Miguel Jerónimo Sendejas, se encuentra una indicación en la que se pide que en el estante debajo del cuadro del obispo se deberían colocar sus obras. La letra C, ahí lo pueden ver arriba, la letra C dicta lo siguiente: retrato del venerable señor don Juan de Palafox y Mendoza, en cuyo estante se hallarán sus obras. Y les presento ahí cómo actualmente está la biblioteca. Ahora no está ese retrato ahí. Pero si ustedes se dan cuenta, la puertita que lleva la escalera, ahí está. Y más o menos, calculándole la localización, el cuadro debería de estar en ese círculo rojo. Y allí deberían de estar estas obras que vemos en este grabado. Ahí deberían de estar colocadas. Ciertamente, a pesar de que en la actualidad esta disposición ya no existe, a menos que Elvia me pudiera corregir, a ver si en esta parte todavía están las obras así, conjuntas de la biblioteca personal. Sí, por lo menos nos deja en claro que había un deseo de que las obras de Palafox fueran colocadas en un mismo sitio, tal como nos muestra el grabado de Marcos Orozco que aquí presenta. La biblioteca palafoxiana en la modernidad. En virtud de las leyes de reforma expedidas por Benito Juárez y la consecuente desamortización de los bienes eclesiásticos, el seminario tridentino poblano y la biblioteca corrieron con la misma suerte que las demás instituciones eclesiásticas, pasando a poder del Estado en 1858. La biblioteca fue abierta al público en agosto de 1862. Siguiendo la finalidad con la que desde sus inicios fue pensada y creada, ser una biblioteca pública. Debido a la intervención francesa, el gobierno no fomentó su uso y algunos particulares se apropiaron de piezas de inestimable valor. La biblioteca palafoxiana aumentó considerablemente su inventario, convirtiéndose en un centro cultural de enorme relevancia para su tiempo, a tal grado que la ciudad poblana llegó a fijar como sede permanente de su Academia de Bellas Letras a la Librería Grande, es decir, la Palafoxiana. Elías Tramul se afirma: la Academia de Bellas Letras de Puebla fue el más alto destino que un gran sabio del siglo de las luces pudo desear para una gran biblioteca del siglo barroco. De hecho, en las ordenanzas que escribió Fabián Ifuri, la número 7 dice que la biblioteca se abrirá y asistirán
los bibliotecarios como eruditos y estudiosos a la honesta y provechosa recreación de la Academia de Bellas Letras, que mandamos se prosiga celebrando indefectiblemente en la misma biblioteca. En 1981, por decreto presidencial, se le declara Monumento Histórico Nacional, tanto al inmueble como al acervo, los cuales comprenden mobiliario, libros, folletos y otros impresos. Todo ello quedaría en resguardo del Instituto Nacional de Antropología e Historia. El inmueble que ocupa la biblioteca es un monumento histórico. Estas son palabras de Sánchez Vázquez. El inmueble que ocupa la biblioteca es un monumento histórico por Ministerio de Ley, por haberse construido en el siglo XVIII, destinado a un fin cultural como es la enseñanza y divulgación de la cultura a través de sus libros. No solo para los colegios seminaristas, sino para el público en general, y por pertenecer al estilo barroco como ejemplo material de la forma de vida de una época histórica. Entonces, ahí yo les puse como dato curioso que en la ciudad de Puebla existen 22 monumentos históricos, entre ellos la Plaza Sol, como el Templo de Nuestra Señora de la Luz, el Templo de San Juan de Letrán, el Hospitalito, el Templo y Antiguo Colegio de la Compañía de Jesús, la Casa de Aldea, quienes han ido a Puebla, pues quizás tengan la posibilidad o tuvieron la posibilidad de conocer alguno de ellos y no sabíamos, ¿verdad?, que son monumentos históricos nacionales. Bueno, en el año 2005 la UNESCO le otorgó el nombramiento de Memoria del Mundo, pues es el único sitio del continente americano que conserva el concepto y la estructura de una biblioteca nuevo hispana y que resguarda un acervo único en su tipo. Conformado este por 45.059 volúmenes, entre los que yo les había dicho 47.000, bueno, 45.000, entre los que destacan 7 impresos mexicanos, 9 incunables, el más antiguo es la Ciudad de Dios de San Agustín de 1475, 5.348 manuscritos, 800 impresos sueltos y cerca de 1.500 grabados. Entre sus obras más importantes se encuentran la Crónica de Nuremberg de Anton Comberger de 1493 y de Humani Corporis Fabrica de Andreas Vesalio de 1543. Conclusiones. Para finalizar, vamos a plantearnos una pregunta. ¿Por qué Juan de Palafox y Mendoza, siendo quien fue, pensó en crear una biblioteca para beneficio no solo de las comunidades religiosas, sino también de las civiles? Si recordamos lo que decíamos al principio sobre el concepto de Gastón Bachelard, que todo ser humano busca un espacio que ha de convertir en su rincón, ¿dónde depositar su conciencia de ser, estar y permanecer en este mundo? Entonces ya tenemos la respuesta. Esa biblioteca significó ese rincón que dejaría huella imperenne de su permanencia en Nueva España y por extensión en el mundo entero. Pero vamos más allá. Palafox recibió la orden real de Felipe IV de establecer un seminario de acuerdo con lo dispuesto por el Concilio de Trento. Y hay que pensar que Palafox, totalmente sujeto a la ortodoxia católica, debía seguir al pie de la letra lo estipulado por dicho concilio, el cual tenía entre sus principales propósitos crear seminario para formar sacerdotes que defendieran y promovieran la religión católica. Acuérdense que era tiempo del calvinismo, del protestantismo, del luteranismo, pues. Entonces, tenían que formar sacerdotes que defendieran la religión. Y para ello era indispensable la creación de bibliotecas. Y fue lo que logró Palafox en Puebla, con la creación de seminarios y colegios. Si seguimos la idea de que el obispo Palafox buscaba dar continuidad a lo expresado en el Concilio de Trento, es de suponer que la educación, las bibliotecas, los libros, la lectura,
significarían para el obispo uno de sus más ineludibles compromisos durante su gobierno, no solo en el obispado de Puebla, sino también durante su regencia, aunque fue corta, pero durante su regencia en el arzobispado de México y en el virreinato de la Nueva España. ¿Recuerdan que al principio les pedí que se quedaran en la mente con dos ideas? La primera era la que nos dejó la maestra Elvia Carreño cuando hablaba de las bibliotecas como un cajón, un nido, un armario, un baúl o un salón. Ahora que conocemos un poquito más de la Biblioteca Palafoxiana, podemos verla como esas y otras concepciones más elaboradas. La segunda idea era la que nos dejó el doctor Miguel Ángel Romero, cuando nos decía que la primera biblioteca de América fue fundada por un hombre de letras, lector, autor y profesor, que fue Fray Alonso de la Veracruz. Esto nos lleva a pensar de inmediato en un Juan de Palafox con esas mismas características. En suma, yo veo a un Palafox que por obligación erigió unos colegios, los llamados Palafoxianos, y con un corazón que era su biblioteca. Los construyó y donó esta última porque un rey o un papa se lo habían ordenado. Pero también veo a otro Palafox, amante de los libros, autor de muchos, muchísimos, recopilador de otros tantos, lector de una infinidad de ellos, crítico de algunos otros, anotador de unos cuantos, inquisidor quizás de muchos, celoso de su cuidado, un hombre que estaba consciente de la falta que había de ellos en estas regiones novohispanas. Era un hombre de libros y por consecuencia de bibliotecas. Recordemos que en parte de los documentos, Palafox expresó abiertamente que siempre será conveniente conservar las librerías y donde no las hubiere, fundarlas. Eso es todo. Muchísimas gracias. ¿Dejo de compartir o...? Listo, doctora. Muchas gracias. Gracias. Estamos esperando al doctor Armando Azúa. Les pedimos un momento. Hola, hola. ¿Sí me escuchan? Perdón. Sí, doctor. Ya lo escuchamos, pero no lo vemos. Ah, perdón. Qué raro. Ah, ya, perdón, se cerró la cámara, ya está, perdón. Bueno, repito, decía que agradecemos mucho a la doctora Verónica de León por su magnífica presentación. Ha sido muy, muy interesante tanto conocer a este personaje que seguramente algunos de ustedes ya habían escuchado, Juan de Palafox y Mendoza, y también, bueno, las fotografías tan interesantes que nos ha puesto sobre esta joya de la ciudad de Puebla y podríamos decir que de todo el legado hispano en América. Como decía ella, si tienen la oportunidad de pasar por la ciudad de Puebla y conocer la Biblioteca Palafoxiana, pues seguramente será una muy, muy, muy buena experiencia. Bueno, vamos a empezar con las preguntas y bueno, les recuerdo a todos que por favor, si tienen preguntas, las pongan lo más pronto posible para que tengamos un buen tiempo para leerlas. Entonces, bueno, ya hay varias y además le mandan saludos desde varios lugares, desde Argentina, desde Colombia, bueno, son los que he visto ahora, pero de muchos lugares de México. Y bueno, vamos a empezar con las preguntas. A ver, un segundo, me dan un segundo. Perdón, se me mueven aquí las... bien, aquí ya. Nos pregunta Luis Ernesto Pardo Rodríguez. Dice, doctora Verónica, ante estos hallazgos que describe en tu excelente presentación, ¿cuáles consideras que sean las mejores prácticas bibliotecarias
que desde esos tiempos trascienden hasta esta época. Entonces, no sé si, bueno, hago otra pregunta también para que tenga más que contestar. Nos pregunta Leonardo Pérez Cepeda, dice que si la biblioteca cuenta con alguna sección o área de libros vetados, expurgados por sus contenidos. Le agradece también mucho su presentación. Bueno, con esas dos preguntas y después vamos con otras preguntas. Sí, un saludo muy cordial al maestro Pardo, a quien quiero muchísimo. Yo considero, maestro, que las mejores prácticas fueron la organización del acervo, sin duda. Porque sin un orden, una biblioteca, o sea, son libros perdidos. Entonces, para mí, la mejor práctica fue ese ordenamiento. Ya veíamos también que tenían el horario, el cuidado, el cómo limpiarlos, el destinar presupuesto, porque eso también era demasiado importante, el pago a los estudiantes que pues, se alquilaban, o no sé si esa es la palabra correcta, pero era un pago que se les daba a los estudiantes para ayudar, ¿no?, en las labores. Pero, y vemos entonces cómo cada aspecto llevaba para el buen cuidado de la biblioteca, ¿no? Pero si me lo pregunta desde el punto de vista bibliotecológico, creo que la ordenación era la mejor práctica, sin duda. Y sí, sí hay un área destinada a libros prohibidos. Ya lo comentaba la maestra Elvia en su presentación, le llamaban el infiernillo, que está en la parte, hagan de cuenta del retablo que está al fondo, viéndolo de frente a mano derecha. Y esa era la sección. Muy bien, gracias. Vamos con otras preguntas que han llegado. Les recuerdo a todos que por favor pongan sus preguntas. Nos pregunta Leonardo Pérez Cepeda que si hay algún dato que nos aproxime a cuánto ascendió el costo de la construcción de la biblioteca. Y más adelante la doctora Elvia Carreño nos dice, cuando habló sobre la instrucción de la biblioteca, señaló algunos libros que los vendían como cartones y que se hicieron censuras por ello. Mi pregunta es, ¿existen ejemplos sobre estas censuras? De la primera pregunta, lo desconozco totalmente. Desconozco el número, la cantidad de la construcción, pero si alguien del público nos pudiera apoyar, pues muy bienvenido sea el dato. De lo segundo, no. Yo no conozco un ejemplo, a lo mejor sí la propia Elvia lo conoce, pero se dice que utilizaban los mismos libros para envolver el chocolate. Entonces, pero de las censuras lo desconozco. Gracias, gracias. Nos pregunta Consuelo Chufani, nos pregunta que si tienen en la biblioteca algún programa para la conservación de libros, pergaminos, papel, encuadernaciones especiales. Y también, esa es la pregunta que hay hasta el momento. Sí, no lo conozco de haberlo leído yo. Yo supongo y quiero creer que sí existe, porque es patrimonio documental. Entonces, debe de existir, y si no existe, habría que hacerlo. Pero no, estoy segurísima que sí lo tienen, porque les repito, hay que tener ese cuidado, ese amor, ese cariño a resguardar nuestro patrimonio. Y siendo que es reconocida como memoria del mundo, es imperativo que existan documentos que los resguarden, que los conserven, técnicas, métodos, instrumentos de conservación. O sea, eso es imperativo en una biblioteca de estas características. Bien. A ver, por el momento no hay más preguntas, pero vamos a dar todavía un minuto más para que quien quiera se anime a poner sus dudas, sus preguntas, por favor. Todavía tenemos mucho tiempo disponible.
Y mientras alguien se anima a poner alguna nueva pregunta, les recordamos que la próxima semana será la cuarta y última presentación de este coloquio Libros, Lectores y Bibliotecas Virreinales, cuando nos hablará la maestra María Esther Guzmán. Entonces recuerden, todos ténganlo ahí presente, y sobre todo las personas que tienen interés en el diploma de participación, que tienen que asistir a la mayoría de estas presentaciones. Bien. Maestro, mira, aquí nos están aportando la maestra Elvia un dato. La sala denominada Apología es el taller de conservación y restauración donde han colaborado importantes conservadores egresados de la Escuela Nacional de Conservación y Restauración. Y dice que la sala está en el primer piso frente a la entrada principal de la Biblioteca Palafoxiana. Entonces, es un buen dato que nos aporta la maestra Elvia. Bien, muchas gracias. Un poco para contestar esa pregunta que se había hecho. Muchas, muchas gracias. Bueno, no llegan más preguntas. Bueno, hay varios comentarios, por supuesto, en el chat, aportaciones interesantes. Por ejemplo, nos comenta Gulfilianus que es interesante señalar que el obispo Palafox llevó a España la biografía de Gregorio López, el primer ermitaño novohispano, que fue acusado de luterano, alumbrado o criptojudío. Y también Fermín Campos nos comenta que en la Biblioteca La Fragua de la Universidad de Puebla se encuentra un buen número de ejemplares de aquella biblioteca y que efectivamente faltan estudios por resolver los enigmas que se plantean. Bueno, bien, nos pregunta Consuelo Chufani, esta es una pregunta, que si el catálogo de la biblioteca está en línea, pues por favor, nos podría decir. Sí, el catálogo está en línea, lo absorbió el Colegio de México. Ustedes pueden entrar al catálogo de Biblioteca de México y de inmediato pueden tener acceso al de la Palafoxiana. Y la doctora Elvia Carreño nos pregunta que si existen algunos textos dedicados a la formación femenina dentro de la obra de Palafox. ¿Cómo? Que si hay textos dedicados a la formación femenina dentro de la obra de Palafox. Ah, sí. De hecho, si bien es cierto, él es anotador de las obras de Santa Teresa de Ávila. En ese sentido, Palafox es pues su gran admirador. De hecho, las carmelitas fueron patrocinadoras de muchas de sus obras. Se han rastreado, de hecho, la maestra Elvia ha hecho un rastreo de la presencia femenina en las obras de Palafox. Yo no la he seguido, lo confieso, yo no he seguido esa línea temática, pero realmente sí ha... recuerdo haber leído en alguna de sus obras cómo tenían que conformarse ellas, las religiosas, dentro de su haber, dentro de su existir en la vida religiosa. No recuerdo cómo se llama la obra. Y recordarán que les comenté que él fundó varios conventos de religiosas. Entonces, en su obra escrita, yo no la he rastreado, sinceramente, pero sí reconozco que la presencia femenina en Palafox está presente, definitivamente. Pues muchas gracias, doctora Verónica de León. Ya no hay más preguntas por lo pronto en el YouTube. Entonces, bueno, creo que con esto pues más o menos han quedado resueltas las dudas de nuestro público. Como ya decía, los esperamos la próxima semana para concluir este coloquio. Y bueno, agradecerle mucho tan interesante presentación, doctora Verónica de León, y también agradecerle
a todos nuestros participantes, tanto los que están a través de nuestro canal de YouTube del Seminario de Estudios Virreinales, y como los ponentes de las semanas anteriores que también están aquí presentes a través de la sala de Zoom. Pues bueno, dicho esto, pues creo que no queda más que agradecerles a todos por su asistencia, recordarles que es importante que registren su participación. Y pues bueno, nos acaban de compartir, bueno, pero esto es aquí en la sala de Zoom, el vínculo de la doctora Elvia nos acaba de compartir el vínculo para el catálogo que está en línea en el Colegio de México, como ya lo dijo, lo pondremos más adelante en los comentarios de YouTube para que todos los que estén interesados lo puedan consultar. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Hasta luego.